Los escritores, los que ocupamos mucho tiempo en trabajar con la palabra, tenemos incorporado un concepto que es muy importante en la escritura, que es la coherencia. Más de alguna vez, especialmente mi esposa, que es la que lee por primera vez los libros que yo escribo, me dice, pero ¿qué relación tiene esta idea con esta otra? Y voy, examino, a mí me pareció muy claro en el momento que lo escribí, y claro, después digo, cierto, una idea y otra no van juntas. De pronto, yo no leo algunos autores porque los encuentro incoherentes, porque plantean una cosa y terminan con otra. O a veces no hay vínculo entre lo que se ha desarrollado en el libro y las conclusiones a las cuales se llega. Hay incoherencia. Entonces, ¿de qué se trata la coherencia? Se trata de mantener una lógica que se nota en los escritos. Traslademos eso a la relación de padres e hijos. Los padres tienen que dar un discurso permanente, un discurso hablado y un discurso vivido a sus hijos. Ese discurso es un discurso que tiene que ser coherente. ¿Y cómo vivo la coherencia? Una forma de vivir la coherencia es que tiene que haber relación entre lo que digo y lo que hago. El hijo no solamente me va a exigir coherencia, voy a confundir a mi hijo si digo una cosa y hago otra. ¿Quiero educar bien a mi hijo? ¿Quiero que mi hijo me obedezca? ¿Quiero que mi hijo aprenda? ¿Quiero que mi hijo confíe en mí? ¿Quiero que mi hijo desarrolle una buena actitud frente a las normas familiares? Coherencia. Hay padres, por ejemplo, que pretenden que sus hijos sean honrados. ¿Es bueno pretender que sean honrados los hijos? Obviamente. La honradez es el mejor negocio. Una persona que es honrada gana la confianza de todo el mundo y finalmente, pase lo que pase, no importa cuántos mentirosos existan, la persona que es honrada, tarde o temprano, termina brillando en medio de los mentirosos. Entonces nosotros podemos educar a nuestros hijos para que sean honrados. Pero si yo no soy honrado como padre, ¿cómo voy a enseñarle a mis hijos? Yo recuerdo muy bien a un hombre X en un país X que solía quedarse o tratar de engañar a los compradores o a los vendedores, perdón, en los comercios. Cada vez que iba a hacer un negocio, siempre buscaba la forma de engañar. Era un hombre que vendía, tenía productos pero siempre buscaba la vuelta. Pero con sus hijos pretendía que fueran total y absolutamente honrados. Y uno de sus hijos fue alumno mío en alguna ocasión. Y él me decía, yo no le creo a mi padre. No le creo. No le creo porque engaña a todo el mundo, pero él pretende que yo sea una persona totalmente honrada. Eso es incoherencia. Yo no puedo pedirle a mi hijo algo que no estoy dispuesto a hacer yo. Hijo, no grites, que debería ser el padre o la madre. No gritar. Hijo, no golpees a tu hermano, que debería ser el padre y la madre. No golpear. Hijo, tienes que decir la verdad, que debería ser el padre y la madre. Decir la verdad. Este es muy común, ustedes conocen el chiste. El padre le está exigiendo a su hijo que diga la verdad y golpean la puerta. Viene un vecino y el padre se da cuenta que está viniendo alguien y le dice, dile que no estoy. Entonces el niño con toda transparencia va y dice, dice mi papá que no está. Claro, porque los niños son muy literales. Pero yo no le puedo pedir a ese niño que diga la verdad si yo le estoy enseñando a decir mentiras. Y eso es absolutamente fuera de sentido. No le puedo pedir a mi hijo que sea ordenado si yo soy desordenado. No le puedo pedir a mi hijo que colabore en casa si yo no colaboro en casa. No puedo exigirle a mi hijo que respete a la mamá si yo como esposo no respeto a mi esposa. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que produce desajuste? ¿Y qué produce desobediencia? La incoherencia. La no relación entre el discurso hablado y el discurso vivido.
¿Qué es lo que produce al contrario? Confianza. ¿Qué hace que los niños finalmente confíen en sus padres? La coherencia. Que el papá y la mamá dicen algo y es lo que viven dentro de su casa. No te olvides que los padres somos como peces en pecera. No te puedes esconder. Tu hijo te está viendo todos los días. Alguien decía por ahí, medio en broma, medio en serio, ¿de qué te preocupas tanto de que tus hijos te escuchen o no te escuchen si te están mirando todos los días? Obviamente, porque te están mirando y tú eres el paradigma, el modelo que están siguiendo. Por lo tanto, si tú transmites un discurso y vives otro, tu hijo se te va a rebelar y va a ser desobediente. No te va a creer, va a tener desconfianza de ti, no se va a acercar y finalmente le vas a producir un daño enorme. ¿Quieres todo lo contrario? ¿Quieres que tu hijo confíe en ti? ¿Quieres que tu hijo sea obediente? ¿Quieres que tu hijo, tu hija se acerquen? ¿Quieres que tus hijos y tu hija sean consistentes, que se mantengan en una conducta de manera permanente? Bueno, sé coherente. No hay otra forma, sé coherente. Si pides honestidad, sé honesto. Si pides responsabilidad, sé responsable. Si pides orden, sé ordenado. Si pides colaboración, colabora. Si pides respeto, respeta. Cuando yo soy coherente, como padre o como madre, cuando mantengo una actitud de coherencia como padre y como madre, entonces eso produce en los hijos confianza. No, yo sé que mi papá es así. A mí me da mucho gusto cuando escucho a algunos de mis estudiantes universitarios que defienden a sus padres o a la mamá o al papá porque saben que su padre y su madre son lo que dicen ser. Y ese es el mejor elogio que un hijo le puede dar a sus padres. Qué triste es cuando los hijos, he escuchado a muchos hijos a través de los años, reírse de sus padres. Que mi papá dice una cosa, pero nunca hace lo que dice. Frase que estoy recordando de un estudiante. Qué triste. Mi papá nunca hace lo que dice. Eso es desconcertante. Y a los más pequeñitos los desconcierta mucho más. Porque no entienden nada. El padre le dice, a la tarde voy a jugar contigo. Y no llega a jugar. Y el niñito lo espera. Y el padre no llega a jugar. Eso es incoherencia. Y el niño no te va a creer. El púber, que está en un proceso de descubrimiento, especialmente en el ámbito del desarrollo sexual, necesita que tener un padre o una madre en la cual confiar. Especialmente el púber. Porque está en un momento muy especial. Pero si no creaste un ambiente de coherencia para que tu hijo confiara en ti, ese hijo ni se te va a acercar. Lo mismo con un adolescente. Hemos dicho más de alguna vez que los adolescentes son niños en cuerpo de grande. Tienen muchas inestabilidades propias del proceso de transición que están viviendo y necesitan confiar. Necesitan tener un hombro en el cual llorar cuando tienen tristezas que son muy normales en la adolescencia, que los adolescentes las cubren con unas actitudes así como que a mí no me pasa nada, cuando en realidad llevan toda la procesión por dentro. ¿Qué deberían hacer los padres? Crear las condiciones para que los hijos confíen. ¿Cómo creas esas condiciones? Lo más importante es la coherencia. Es desconcertante la cantidad enorme de padres que dice una cosa y hace totalmente lo contrario de lo que dice. Y es desconcertante cuando quieres que tus hijos sean coherentes, no siendo tú coherente. ¿Quieres educar a tus hijos sin golpearlos, sin maltratarlos, sin gritarles? Sé coherente. Cuando tú eres coherente, tú puedes exigir. Tú puedes decirle a un niño que grita, por ejemplo, hijo, ¿por qué estás gritando? ¿Cuándo viste un grito en esta casa? ¿Y qué va a hacer el niño? Quedarse mudo. Porque si no ha visto, no ha escuchado un grito en su casa, no tiene por qué. Pero si en su casa el padre le dice no grites, cuando ellos gritan, el niño se va a reír.
¿Y qué me van a pedir ustedes? Ustedes hacen lo mismo. Pero sí puedes pedir cuando tú eres coherente. Cuando tú quieres que los niños sean amables, le dices, pero hijo, sea amable. Y tú puedes decirle a tu hijo, bueno, tú nunca has visto faltas de amabilidad en tu casa. ¿Por qué te comportas de esa forma? Y se lo puedes decir porque tienes la autoridad para decirlo, la autoridad de tu vida. Cuando los padres, las madres, no son coherentes, pierden autoridad. Y al perder autoridad, pierden confianza. Y cuando pierden la confianza de sus hijos, están perdiendo un elemento de formación, de educación importantísimo, porque la educación paterna se basa en la confianza. Tu hijo no se te va a acercar si no confía en ti. Tu hijo no va a hablar contigo si no confía en ti. Tu hijo no va a expresar los traumas, los conflictos, las situaciones que estás viviendo si no confía en ti. ¿Cómo va a confiar en ti? Con coherencia. Sé amable, sé bondadoso, sé honesto, sé colaborador, sé todo lo que tú quieres que tu hijo sea. Y cuando tú eres lo que tu hijo quiere que sea, al niño no le quedan argumentos, al adolescente no le quedan argumentos, al púber no le quedan otro argumento que decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Si mi padre o mi madre hacen lo que ellos me están pidiendo, no tengo otra cosa más que seguir. Educar es una tarea hermosa si lo hacemos bien.